¿Para dónde nos lleva la pilla? Ya van trazando su ruta, transformando su destino. Sos una mujer alegre, sos valiente y decidida. Levantando alto tu frente, vas luchando por la vida. Las fronteras se derriban con un solo sortilegio, de ir cantando por la vida contra toda explotación. Yo le canto a las mujeres pa'lante, que trabajan cada día, que están en lucha constante. Mientras en este país no haya un plan integral, en donde todos los sectores de la sociedad estemos claros del problema del machismo, el problema de la injerencia de las religiones, el problema de falta a veces de políticas claras que realmente dediquen recursos para la prevención, y tenemos que empezar desde los espacios más, desde la niñez hasta la adultez, para lograr cambios significativos. Pero no queremos que sean únicamente campañas para vernos cada 25 de noviembre, sino que la lucha contra la violencia es todos los días, y las mujeres la estamos sufriendo ya de muchas maneras, no solamente en lo doméstico, sino en las calles, en el empleo, en la falta de realmente de una identidad desde una perspectiva de género, donde hombres y mujeres podamos vivir en una sociedad más libre y más igualitaria. Las estadísticas judiciales, que siempre son un reflejo apenas parcial de la realidad, reflejan todo lo contrario. El 90% de las víctimas de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, la violencia en la pareja, la violencia en la familia, el hostigamiento sexual en el trabajo, la trata de personas, son mujeres. Lamentablemente, no es un privilegio que nosotros quisiéramos tener para nuestro sexo, porque no nos gusta la violencia para nadie, pero negar que somos las principales víctimas realmente contribuye a que se invisibilice más el problema, para que sea creciente y para que la sociedad y el Estado no respondan como deben. Bueno, he sentido el bullying, lo he vivido, sí. Entonces sí, es una experiencia muy dura y muy... pero gracias a Dios he podido superar, y todo es de seguir adelante. El control de los cuerpos de las mujeres no lo tenemos. Estamos luchando por ese control de los cuerpos, autocontrol, porque el control nos lo está imponiendo el patriarcado, nos lo impone el Estado, nos lo impone la sociedad. Los machos empezaron a decirle que las mujeres con las botas puestas, pues las mujeres indígenas comúnmente usan botas y de hule por las culebras y por toda la intemperie que hay en esos espacios. Entonces, por eso este es el lema de las mujeres de Talamanca. Se nos violentan los derechos y queremos pedir que no más violencia contra las mujeres. Venimos a marchar por primera vez de Talamanca y lo hacemos con mucho orgullo para que se defiendan los derechos de la mujer talamanqueña y de la indígena. Mayoritariamente de otros hombres. No hay una violencia de género como tal. Las mujeres históricamente hemos sido oprimidas, reprimidas, hemos sido maltratadas, hemos sido violentadas, agredidas, violadas, abusadas, en todos los sectores, político, religioso, social, familiar, ¿no? Históricamente existe eso, el patriarcado, ese sistema que tiene como base estas sociedades. Lo difícil es que la gente tiene que aprender a respetar, ¿verdad? Y a valorar las vidas de los seres humanos. Entonces, por eso las mujeres trans estamos presentes hoy día acá, levantando nuestra voz y dejándonos ver qué es lo que tanta falta hace, visibilizar esa violencia que se esconde, esa violencia que se disimula,
que la vemos en la cotidianidad y la vemos como normal. Y es el momento de nosotras también para que vea Costa Rica que nosotras existimos, que no es lo que siempre se ha tenido en mente, que somos mujeres de noche, no, somos mujeres también de día, trabajadoras, queremos luchar y queremos que se nos reconozca ya a las transexuales que estamos acá, que podemos trabajar, que podemos estudiar, que necesitamos el mismo derecho que tienen todos ustedes, que es muy fácil. Yo siempre he creído en la laicidad del Estado, siendo diputada de la República presenté el proyecto junto con otros compañeros que al final retiraron sus firmas y no fue posible discutirlo, pero los estados democráticos son laicos y lo ha pedido el mismo Papa, así que debemos de seguir luchando por tener una igualdad religiosa en este país. Pasa que seguimos creyendo que es un tema como entronizado en la sociedad y que así está. Por eso la incidencia de hoy para cambiar esas mentalidades colectivas. Pasa porque logramos leyes que las interpretan mal. Pasa porque hacemos una mirada restringida a la violencia y creemos que se queda solo en la violencia intrafamiliar, que es de las más duras, pero que cuando aparece una mujer vendiendo con su cuerpo un vaso, o una mujer llamando a una fiesta a través de su cuerpo como un objeto de consumo sexual. Pasa porque vemos a una chica embarazada de 15 años y ya no nos duele el alma que en lugar de estar estudiando siga y tenga un proyecto de vida que sea una propia criaturita. Pasa porque en algún lado dejamos la solidaridad y en los temas de derechos humanos o trabajamos desde el corazón o algo se quebró en la estrategia. No pagar la pensión es violencia. Dejar a los niños sin pensión por un mes, tres meses, seis meses es violencia. Como las mujeres se quedan sin trabajo y tienen que buscar cómo darles de comer. Igual deber tienen los hombres de darles de comer. No hay derecho de decir, no puedo. Ellos no entienden de eso. Que cojan menos y que trabajen más. Bueno, el sistema de pensiones es el que está y hay que hacer cumplir la ley tal y como existe. Yo entiendo las dificultades que pasan algunas familias y hombres que están separados, que no pueden pagar sus obligaciones, pero también entiendo los impactos que tiene eso en las familias, especialmente en las mujeres que están asumiendo esas responsabilidades, muchas veces con condiciones económicas de penuria. Así es que quienes tenemos esas obligaciones, y yo me incluyo, tenemos que cumplir con ellas. O sea, me parece que no es incumpliendo una obligación como se resuelve un problema. Para muestra, por ejemplo, la Guardia Rural detiene alrededor de 1.200 señores que tienen orden de apremio. Y de esos 1.200, únicamente 300, un poco menos, para hablar en números redondos, son los que están en la cárcel. Quiere decir que sí es un medio efectivo. No vamos a permitir reformas a la ley que sean contrarias a nuestros derechos, de ninguna manera. La ley de pensiones ya de por sí es una ley bastante floja, que en realidad tiende más a perjudicar a la mujer que beneficiarla. Y cuando hablamos de mujer hablo porque las mujeres son las que representan a sus familias. No quiere decir que la mujer que está ahí esperando a ejercer su derecho a pensión sea siempre la beneficiaria, ¿verdad? Muchas personas con discapacidad que no pueden acercarse a una corte, tienen una persona que les tramitan. Entonces, se está posicionando a las mujeres como vividoras, como personas que queremos vivir a costa de los señores, cuando no es así. El promedio de pensión alimentaria es 89.000 colones. Si hay alguien que se pueda hacer rico con 80.000 colones al mes y cubriendo las necesidades de niños, pues que me avisen también, ¿verdad? Porque definitivamente eso no es cierto. ¡No la violencia! 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 Bueno, nosotros como instituto tenemos muchos años de trabajar con hombres, revisando nuestro machismo, tratando de renunciar al machismo, que los hombres puedan practicar cultura de paz y que prevenga la violencia hacia las mujeres. Nosotros creemos que es posible que un hombre sea
diferente, que deje ser machista, pero hay un principio fundamental. No podemos estar a favor de la violencia hacia las mujeres. No negamos que puedan haber situaciones donde algunos hombres se puedan sentir que sus derechos necesitan ser defendidos, pero eso no da ninguna justificación para venir a luchar en contra de los derechos de las mujeres. Cualquier reivindicación de los hombres tiene que ir de la mano de todas las leyes que promueven la igualdad y que promueven la equidad. Tenemos una iniciativa apoyados por la OIT que nos formó para prevenir el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las instituciones públicas. Somos varias las organizaciones, el ICE, el INAH, Acueductos Alcantarillados, La Caja, todas las instituciones públicas que quieran sumarse y entender que solo construyendo en igualdad, en equidad, podemos avanzar hacia una sociedad más justa y más sana. Estamos impartiendo talleres, sí, siguiendo una metodología que generó la OIT, porque precisamente lo que se busca es que haya menos violencia de género en las instituciones públicas, dentro de ellas el acoso, el hostigamiento sexual. No, la justicia no está sesgada, lo que hay es hombres injustos, que es diferente. Y en ese sentido hay que entender que, por ejemplo, el deber de alimentos no es un derecho de las mujeres, es un derecho de la niñez costarricense y de todos los niños en los países donde sea. Si los hombres pudiesen cumplir con su deber, no necesitaríamos el apremio corporal, pero la verdad es que no cumplen, por eso es que es necesario el apremio corporal. La justicia no está sesgada en absoluto. Lo que pasa es que por primera vez las mujeres no son invisibles a toda la justicia, porque hasta ahora las mujeres hemos sido las invisibles. En la medida en que comenzamos a dejar de ser invisibles, algunos sienten que eso es un sesgo, pero no, absolutamente no. Basta con ver las cifras, basta con ver las estadísticas para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia sesgada o de justicia sesgada. Este último año, del 25 de noviembre del año pasado a este, tenemos 20 femicidios. También tenemos gran cantidad de incidencia de cada vez tenemos más y más denuncias de mujeres en situaciones de violencia que denuncian. Esto es importante, bueno, porque se está haciendo las denuncias, pero también nos habla de que no es que exista más violencia, sino que estamos trabajando más fuerte para que se pueda prevenir. ¡Respetado! ¡Tenemos derecho a un parto respetado! ¡Tenemos derecho a un parto respetado! Ella es Maripaz, ella es una víctima de la violencia obstétrica de este país. Ella nació a las 21 semanas de embarazo. Después de haber estado una semana entera internada en el hospital, cada vez que llegaban a monitorear las pacientes de las demás mamás, a mí me decían, el de ella no, porque pues es un óbito que no va a vivir. Para que vean, un bebé de 5 meses es un bebé recién formado. Maripaz luchó durante 15 minutos en brazos de mi esposo, tratando de respirar y no recibió ninguna atención de ningún anatólogo, simplemente porque en Costa Rica mantener un bebé de 21 semanas es sumamente costoso. Y ellos lo ven como un número más, cuando para mí son miles de besos que yo no pude recibir de parte de ella. Melissa Flores. Voy a hacer referencia un poco más. Yo fui madre adolescente y recibí burlas de ahora sí va a tener su hijo de verdad, su muñequito de verdad para que juegue. Después me dijeron, espero que de jugar de grande ahora sí haya aprendido a jugar de casita. Y mi nombre es Andrea Núñez. Canto a las mujeres pa'lante, que trabajan cada día, que están en lucha constante. Todas las mujeres pa'lante, que estamos en la lucha constante. Dejaremos de estar ausentes, invisibles, no presentes. Todas las mujeres para adelante, que estamos en la lucha constante. Son de
matar y de violencia, y que eso no es ninguna ciencia. Todas las mujeres para adelante, que estamos en la lucha constante. Para que toda esta lucha no se quede en el olvido, pues la comparto contigo. Todas las mujeres para adelante, que estamos en la lucha constante. Nuestros ojos se abrirán luminosos, pero también furiosos. Camina siempre para adelante. Las mujeres del mundo. Camina siempre pa'lante. 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 Siempre para adelante.